Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase que corresponde a semana número 3, nuestra clase número 11. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Nos encontramos ya en lo que sería nuestra tercera semana. Desde este día estamos ya 2 semanas que ustedes estén finalizando lo que es el curso de Excel Básico 1. Y espero que todos los que se conectan siempre puedan poder pasar al módulo que continúa, que en este caso es el intermedio. Recuérdense que si ustedes quieren seguir aprendiendo más de Excel, no se pueden quedar solamente con el básico, sino que deben de ir avanzando tanto para el intermedio como el avanzado, para que ustedes se vuelvan expertos en la práctica y en todo sentido de lo que tiene que ver a lo que sería Excel. Y también quiero sugerirles que siempre estén buscando información adicional, diferentes tips que a veces hay algunos programadores que nos dan, donde tal vez saben algunas acciones más avanzadas en lo que corresponde a trabajar en Excel. Por eso quiero invitarlos a que el progreso para esta semana es bastante importante, ya que la próxima semana a ustedes les corresponde ya lo que sería nuestra sección número 4. Y además de esto, para los que ya revisaron, ustedes tienen una evaluación de 15 preguntas. Entonces, es importante que ustedes esta semana estén finalizando el día viernes con sección 3 o a más tardar el día domingo para que nos vayamos completos solamente a la sección número 4 y a la evaluación, en este caso, que les espera la próxima semana, que es un examen final, que tiene una ponderación bastante alta dentro de lo que corresponde al aula virtual. Para esta semana, miren, nosotros vamos a iniciar ya con lo que sería el tema del filtro. ¿Cuántas veces hemos trabajado filtro Excel? Lo trabajamos tal vez de la forma empírica de cómo nosotros lo podemos ver en internet, pero dentro de Excel existen dos filtros diferentes. Quiero mostrarles esos dos tipos de filtros que hay dentro de Excel y que ustedes puedan trabajarlos de diferentes formas. En nuestra función siempre en nuestra vida, en este caso laboral. También quiero mencionarles que ya estuve haciendo la descarga de cada uno de los libros que fueron enviados hasta el día de ayer. En el transcurso de la semana yo voy a estar en este caso dándoles respuesta. Hay algunos que les voy a colocar en este caso sugerencia, espero que los tomen en cuenta. Y si ustedes gustan, pues me pueden volver nuevamente a enviar el libro ya resuelto. Con gusto, siempre voy a estar pendiente de poderles revisar. Para esta semana no va a haber ninguna actividad. Quiero que por favor se comprometan a poder ir avanzando con cada una de las semanas. Tenemos 3, 4 participantes que no han hecho sección, en este caso 2, o que algunos están todavía con el 50, 35%. Entonces, espero que puedan esta semana finalizar. Entonces, no voy a dejar actividad para que ustedes puedan ir progresando más en lo que corresponde a lo que es el aula virtual. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente presentación, pero antes que nada voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, contestarme por medio del chat, o levantar en este caso su mano. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Aleida. Ana Elizabeth López. Presente, ingeniera. Gracias. Carlos Mauricio Navas. Gracias, Carlos. Carmen María Arce. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Ever Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Tea. Gracias, Jocelyn. Juan Antonio Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. A Carla ya la tengo acá anotada, también a María Altagracia. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Presente. Gracias, Oscar. Y Roxana Abigail Canales.
Gracias, Roxana. Gracias, ahorita. Muy bien, ahí estamos entonces. Ahorita, Carmen, gracias. Quiero ver. Acá le coloco. Muy bien, ahora tenemos a Mirna, que no ingresa. Excelente. Luis Enrique Chávez. Yo creo que. Yo creo que ya no. Muy bien, sorry. Les mencionaba, miren, que ya nos encontramos en la sesión número 11. El tiempo está pasando bastante rápido. Yo espero de verdad que ustedes estén aprendiendo y si ya conocían esto, puedan haber aprendido algo adicional dentro de lo que corresponde, en este caso Excel, y ya a trabajar como en la parte técnica que nosotros debemos de saber cuando estamos utilizando, en este caso, un programa. Siempre se los voy a decir, la parte de la teoría para un programa es importante que la conozcamos, que conozcamos las partes de él, para que cuando nosotros estemos explicando, como se los hacía siempre, que no esté diciendo este bolerito, este disquecito, este cuadrito que es, sino que ustedes lo nombren como técnicamente es: comandos, grupos, indicadores de diálogo. No decir flecha, sino que decir un indicador de diálogo o un cuadro, o en este caso las interrupciones. Todos ustedes se han empapado entre estas 2 semanas a ir reconociendo cada una de lo que sería la parte de Excel. Hoy, como siempre, presento la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios, espero que me alcance el tiempo porque traigo bastante ejercicio para la comprensión de este tema. Ya tenemos el foro de preguntas dentro de nuestra aula virtual, traten por favor de poder responder hasta el final en el tiempo que les doy para que ustedes puedan realizar su participación. Esa participación que ustedes hacen es muy esencial, porque si usted en todo el día no ha entrado en la aula virtual, esto lo ayuda a poder generar porcentaje en el ingreso de lo que sería cada uno de los días que tenemos acá. Estamos ya 2 semanas que ustedes estén finalizando este módulo y que puedan continuar, que en este caso sería Excel intermedio. Ya en Excel intermedio van a estar viendo funciones, van a estar viendo ya en sí de todo lo que ustedes han aprendido en Excel básico, ya en conjunto a trabajarlo con diferentes tipos de funciones dentro de Excel. Tanto lo que llamamos funciones normales, como lo que estuvimos viendo el día viernes, como también ya funciones lógicas dentro de Excel, crear condiciones dentro de él. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros. Por esto dice, en este caso, el objetivo los filtros, porque tenemos 2 tipos de filtros dentro de Excel para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Siempre voy a tratar de que ustedes puedan ver las ventajas y desventajas que nosotros tenemos cuando dentro de Excel nos proporciona 2 acciones que conlleva en este caso a lo mismo, pero se realiza de diferentes formas. Y en este caso, miren, los filtros, nosotros tenemos filtros a lo que yo le llamo como filtro normal y tenemos los llamados filtros avanzados, en el cual nosotros podemos realizar otras acciones. Ingeniero, ¿puede repetir, por favor? Soy entrecortado, no lo escuché. Muy bien, ¿y los demás me escuchan bien? Se le cortó no, bastante. Se escucha entrecortado. ¿Y ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Sí. Gracias, muy amable. Gracias, Juan Antonio. Muy bien, entonces les explicaba y les decía que como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros
para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades, en este caso registros. El mismo objetivo lo dice, utilizar en este caso los filtros dentro de Excel. Nosotros tenemos dos filtros diferentes. El filtro a lo que yo le llamo normal y tenemos filtros avanzados. Estos dos filtros, ustedes van a ver la comparación y también ustedes van a evaluar cuáles son las ventajas y desventajas de poder utilizar cada uno de ellos. En su caso, cuando nosotros tenemos un registro bastante grande, los filtros nos ayudan a concentrar esa información que nosotros queremos dentro de un cuadro que en este caso hemos generado, que puede llegar a tener hasta 1 millón de filas, y al final lo que hace es que nosotros podemos visualizar exactamente esos datos, valga en este caso la acción de criterios que nosotros vamos a utilizar dentro de Excel. La palabra en este caso acción, la palabra criterio, la palabra rango, la palabra en este caso de realizar lo que serían registros, son palabras bastante clave dentro de Excel que nosotros debemos de utilizar como vocabulario, porque siempre va a ser referencia a todo lo que nosotros utilizamos dentro de Excel. Como les mencionaba, el día viernes estuvimos viendo la diferencia entre lo que eran funciones y operaciones, y además de eso sacamos como las ventajas que nosotros tenemos al utilizar cada uno de ellos. Igualmente ahora, con la parte de lo que son los filtros, ustedes van a ver cuál sería en este caso poder utilizar un filtro llamado normal a utilizar en este caso un filtro llamado avanzada. Vámonos para lo que sería la parte de la teoría. Y dice acá, miren, uso de filtro. La función filtro de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Cuando nosotros utilizamos filtros en Excel, dice que este tipo de filtros hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros hemos seleccionado. Para este cuadro que les estoy enseñando en mi diapositiva, pueden observar que nosotros tenemos el criterio de selección de todo y acá en la imagen aparecen solamente dos chequecitos, que pueden ser departamentos, que pueden ser municipios, que pueden ser fechas, que pueden ser meses, que pueden ser nombres, que pueden ser países. Todo esto corresponde a la selección que nosotros realicemos según el rango que nosotros tengamos dentro de lo que sería la información. Cuando nosotros utilizamos filtros, dice que los filtros permiten establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar, en este caso, los datos. Nosotros tenemos tres formas de poder mandar a llamar filtros en Excel. Uno de ellos, que es para mí el más importante que ustedes reconozcan, es que existe un grupo dentro de la pestaña de datos llamado ordenar y filtrar. En él, nosotros tenemos la opción de ordenar, pero si ustedes se fijan, siempre me dicen tienen el usuario la tendencia de pensar que dentro de ordenar o dentro de la pestaña de datos, solamente se encuentra lo que sería el comando de ordenar y no. A la par, miren, nosotros tenemos las opciones de filtro. Lo que llama en este caso Excel filtro y tenemos la opción llamada filtro avanzado, en el cual, aunque la misma palabra lo dice filtro normal o filtro avanzado, son dos cosas muy diferentes en acción que nosotros realizamos dentro de Excel. Y otra forma en la cual ustedes pueden encontrar lo que sería filtro, que en este caso sería solamente el filtro normal, es que en nuestra pestaña de inicio, nosotros encontramos el grupo de datos y dentro de él igual se encuentra filtro. Y la tercera forma en la cual nosotros podemos mandar a llamar filtro dentro de Excel es con combinaciones de teclas, que igualmente en su PDF con que yo les di la primera semana, ahí se encuentra la combinación, que sería control
Shift y L. Control, Shift y L es la combinación que se utiliza para poder crear en este caso también filtros, que en este caso sería solo para filtros normales dentro de Excel. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro. Me dicen por favor si ya lo visualizan. Sí, lo vemos. Gracias, muy amable. Fíjense acá, miren. Nosotros tenemos, llamémoslo así, tres formas de poder mandar a llamar a filtro. Tenemos desde la pestaña de datos, tenemos en este caso desde la pestaña de inicio del grupo, que sería en este caso edición, en el cual dentro de él se encuentra filtro. Y también la combinación en este caso de teclas. Muchas veces vienen los usuarios pensando que la acción es fácil de poder crear. Se colocan en una celda y fíjense por favor acá, miren, esto es algo que les va a ayudar ya para Excel intermedio y avanzado a aprender estas acciones que aunque ustedes las miren mínimas, son cosas que a veces no suceden a nosotros. Fíjense dónde estoy posicionada. Quiero mencionarles desde ahorita, de todo lo que vamos a aprender esta semana, que una de las acciones que reconoce Excel, y vuelvo nuevamente a repetirles, Excel trabaja de derecha a izquierda. O sea, él viene desde derecha buscando lo que nosotros estamos haciendo de la izquierda a derecha. Jamás he conocido a un usuario que comience a trabajar desde la columna I o H. Siempre se inicia trabajando de izquierda a derecha desde la columna A. Entonces, si yo me posiciono acá, miren, y lo voy a hacer trabajando con la pestaña de datos, del grupo ordenar y filtrar, yo puedo darle un clic acá a la opción de filtro. Pero si ustedes ven, aparece un mensaje que dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Yo no tengo ningún rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. Cuando nosotros estamos posicionados acá, claro que no va a llegar filtro. ¿Y saben por qué? Porque tengo una columna de por medio. Y eso es como que yo viniera y empezara a gritarle y entonces estoy a una cuadra. Creo que no me van a escuchar a una cuadra aunque yo grite, más si la cuadra es bastante grande. Entonces, igual hace referencia acá. Aunque nosotros miremos que el espacio es bastante pequeño, Excel va a comprenderlo desde la columna. Permítanme que alguien se le ha activado el micrófono. Muy bien, entonces... Desde la columna H ya estamos como a la par, o sea, ya estamos pegaditos. Y entonces siempre me dicen, pero ¿por qué a usted le sale filtro? Porque si yo me coloco a la par de donde ya tengo la información, quiero que puedan visualizar ya en cada una de mis encabezados, que corresponde al nombre de cada una de mis columnas, se coloca la acción de filtro, siempre en lo que corresponde a la primera columna. Independientemente esté en blanco o tenga en este caso no encabezado, siempre se va a posicionar con esta acción en la primera fila. Ahora bien, quiero también mencionarles que no es necesario seleccionar todo para poder crear filtro. Aunque la acción dice que no tengo seleccionado el rango, pero igual, ¿verdad? Si ustedes desean seleccionar todo para poder colocar la acción de filtro, está bien. Pero yo considero como usuaria de Excel que esta es como una acción adicional que estamos haciendo. Aunque siempre lo hace Excel, pero pónganse a imaginar que acá nosotros tenemos 1,000,000 de filas. Tendría que irme para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y fíjense, continúo acá y ya no me para abajo. Y entonces es mucho pérdida de tiempo. Si yo me posiciono dentro del área de trabajo o a la par, en este caso fuera del área de trabajo donde no tengo información, en cualquier celda que yo me encuentre, siempre trabajando desde la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar, vean que yo solamente doy un clic y automáticamente aparece el filtro acá. No es necesario seleccionar, aunque ven, la teoría decía que sí, que nosotros podemos seleccionar o podemos estar dentro del rango de celdas con información. Entonces, ya que nosotros tenemos acá, miren,
lo que serían filtros y nuestros encabezados, quiero que se fijen que en el recuadro que aparece al lado derecho, tengo como una flecha indicadora. Estas son flechas indicadoras hacia abajo. Puede ser que alguna vez tengan flechas indicadoras hacia la izquierda, hacia la derecha, porque en este caso tenemos flechas indicadoras hacia abajo. Quiere decir que si, por ejemplo, yo me vengo para la columna que corresponde a zona y le doy un clic a esta flecha, vean por favor que me está apareciendo el mismo cuadro que les acabo de enseñar, y que iría positiva, pero ahora tengo acciones diferentes. Selección de todo quiere decir que si yo llegara a quitar el chequecito acá, le quita la selección a todos los departamentos que tengo acá o zona. Pero yo también puedo dejar seleccionar todo y darle, en este caso, miren, un clic a todas aquellas zonas o departamentos que yo no quiero que aparezca. E igualmente la acción se puede hacer. Entonces acá voy a dejar, en este caso, miren, los departamentos que pertenecen a lo que sería el ambiente. Si ustedes ven, ya tengo acá seleccionado. Ya ustedes creo que se fijaron que yo tengo acá hasta la columna 32 y voy a dar a aceptar. Yo acabo de crear un filtro que corresponde solamente a los departamentos de Chalatenango, San Miguel y Usulután. Si ustedes pueden ver una vista rápida, en ningún momento están departamentos de Occidente, que serían Santa Ana y creo que son Sonatistán. Algo que es importante saber es que cuando nosotros ya tenemos un filtro creado, quiero que ustedes se vayan viendo por cada una de las columnas que tenemos flechas hacia abajo, pero ya en la columna zona representa el icono que tiene, en este caso, miren, el comando de filtro. Y entonces eso quiere decir que yo tengo un filtro dentro de esta columna. Cuando nosotros creamos este tipo de filtro dentro de Excel, automáticamente yo puedo crear de 2, 3, hasta 4 filtros. Todo va a depender de la información que ustedes tengan y que concuerde en este caso. No voy a crear 6 filtros y al final no voy a tener nada de información. Siempre todo tiene que ser acorde a la información que ustedes que tienen acá. Y en este caso, otro filtro que yo voy a crear acá es banco. Voy a quitar ahora la selección y le voy a decir que yo quiero saber de estos departamentos o zonas cuáles son los que corresponden a agrícola y en este caso a la vivienda. Yo voy a dar a aceptar y quiero que vean que nuevamente la información se acaba de volver más corta. Pero algo que es importante acá, miren, es que lo que está haciendo el filtro es ocultarme todas aquellas filas que no cumplen el criterio que estoy evaluando, tanto para zona como también para banco. ¿Qué pasa ahora que yo utilicé la columna este de banco? Quiere decir que se han ocultado también departamentos, ya sea de Chalatenango, de San Vicente o San Miguel, porque no cumplen con el segundo criterio que yo he evaluado, que en este caso sería los que correspondan al Banco Agrícola y la Vivienda. Cuando nosotros tenemos este tipo de filtro, quiero que vean por favor ustedes, yo ya les he enseñado que para poder en este caso seleccionar, y por ejemplo yo quisiera copiar, ¿se recuerdan cuando hicimos la acción de copiar y pegado? Yo realizaba acá la acción de copiar, y si ustedes ven, el intermitente es a todo alrededor de las celdas que yo tengo, en este caso, seleccionadas como rango. Esto es lo que a ustedes les ha permitido saber que cuando nosotros seleccionamos, lo que hace es que cuando le doy la acción de copiar, ya sea que lo haga con el grupo de papeles, con clic derecho o con combinación de teclas, lo que hace es colocarse intermitente alrededor. Pero cuando nosotros tenemos filas ocultas, la acción de copiar no va a ser igual. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la selección, independientemente de estas filas que están ocultas, Excel comprende, entiende que ahí existen filas ocultas.
Y según el rango que nosotros tengamos, así va a ser. Y pueden observar ustedes en este momento que realiza la acción, en este caso, de copiar. Acá, si ustedes ven, me hace la selección para lo que serían tres filas, porque acá, si ustedes ven, la secuencia de valores numéricos va hacia abajo. Por ejemplo, 5, 6, 7 acá. Acá ya no, porque tenemos, nos falta en este caso 8 y acá no, desde 10 hasta 20. Entonces, por eso realiza esta acción. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo hago para que esta información yo me la pueda llevar para lo que sería otra hoja de trabajo? Yo realizo acá la selección, ya le di copiar, y me voy a ir para esta hoja que yo tengo nombrada como copiar filtro. Yo me posiciono y pego. Sugerencia que yo le doy. Y acá va una desventaja que yo considero dentro de lo que es un filtro. O filtros normales dentro de Excel. Si ustedes se están dando cuenta acá, yo he extraído esta información con copiar y pegar. Pero hice tres pasos. Seleccioné, le di a la pestaña en este caso, o al comando, perdón, de copiar. Y después me tuve que pasar para una hoja para poder pegar. O sea, tres cosas hice acá. ¿Por qué realizo en este caso esta acción? Voy a quitar ya lo que sería la selección. Porque acá va, miren. Otra desventaja que yo encuentro con este tipo de filtro es que si viene mi compañero y quita filtro, ya sea que lo haga desde la pestaña de datos, ya sea que lo haga desde el grupo edición, donde tenemos en este caso acá la opción de filtro, vean que sigue en este caso la acción seleccionada, porque independientemente en las dos partes, esa acción se encuentra dentro de lo que es mi área de trabajo. O que yo presione la tecla Control Shift L, automáticamente le dan un clic o cualquiera de las dos opciones que les acabo de decir y adiós filtro. Me quita esa información que mi jefe me estaba pidiendo y que la necesitaba. Entonces, como sugerencia, siempre que yo creo un filtro normal dentro de Excel, yo creo una nueva hoja, aunque ya después la oculte, yo voy a copiar y pegar para tener ese resultado que ya tenía. Y acá estamos hablando que de 11 valores, pero puede ser que en tu vida laboral usted haya construido un filtro que tiene más de 100 valores y que solo con un clic, en este caso, ustedes puedan ver que nos elimina la acción que hemos hecho, eso puede llegar en este caso a causarnos molestia. Entonces, para que eso no suceda, yo siempre recomiendo que si nosotros creamos filtros dentro de lo que sería Excel, siempre, siempre, nosotros vayamos a copiar y en este caso a pegar para poder tener siempre lo que sería nuestro filtro. Acá yo puedo crear un tercer filtro. Para la información que yo tengo acá, yo puedo crear un tercer filtro y yo creo que hasta ahí me tendría que quedar porque la demás información ya no corresponde para poder crear más filtros porque tengo vendedores y en este caso la que voy a utilizar sería producto. Voy a quitar un producto acá y quiero que vean que se va haciendo más pequeño el filtro que tengo acá. Ustedes fácilmente, cuando ustedes vean esta información, ya nunca más van a volver a decir ¿y por qué está tan pequeña si era de tantas filas? Desde el momento que ustedes vean sus encabezados en la parte superior y que vean en este caso esta flecha hacia abajo o flecha con filtro, quiere decir que acá hay una acción de filtro normal dentro de lo que sería Excel. Otra forma que yo recomiendo cuando estamos creando filtros es realizar capturas de pantallas. En este caso, nosotros tenemos dos formas de poder crear capturas de pantalla. Una de ellas es con la tecla de Windows y Pry, que me hace una captura general de todo. Creo que ya se los había dicho.
Y otra es con las teclas de Windows, Shift y F. Con ella puedo solamente seleccionar el área que yo quiero. Irme en este, bueno, acá ya tenía una. Irme en este caso para celda de abajo. Y vean que ya tengo acá la opción de pegar para que me muestre en este caso los filtros. Me recuerdo que una vez de esta manera lo hice porque no era que la información la requerían para colocarla en una presentación. Entonces, una de las formas que se puede encontrar para poder tener la información que nosotros requerimos por el filtro para poderla pasar a otra parte es poder crear en este caso lo que sería una imagen o también llamado captura de pantalla. No sé si hasta el momento ha quedado claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. Está bien. Todo claro. Gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Voy a pasar en este caso acá a compartirles siempre otro ejercicio. Voy a dejar este de esta manera. Quiero mencionarles que dentro de lo que sería Excel, igualmente nosotros podemos construir lo que sería un filtro que no corresponda a lo que sería la primera columna. Excel cumple algo. Y si ustedes ven, se los acabo de mencionar. Y es por eso, miren, qué importante leer la teoría. Si me dice la teoría que yo puedo crear filtros de dos maneras. Uno, teniendo seleccionado el rango. Dos, posicionarme en una celda. Quiere decir que al seleccionar un rango, voy a partir acá, miren, y voy a crear en este caso, voy a insertar una fila, le voy a poner acá un color para que ustedes vean. Quiere decir que selección de rango le llama Excel a él. Si yo me vengo, y ahora lo voy a hacer con combinación de teclas, mire, acá está mi puntero para que ustedes observen. Quiere decir que las combinaciones en este caso, de lo que yo quiero crear para lo que sería la construcción de acción dentro de lo que es Excel, me hace referencia para que yo pueda crear lo que sería un filtro. Entonces acá, miren, nos vamos a ir acá a edición, le voy a dar filtro y quiero que se fijen, miren, si usted sabía que los filtros solamente se colocaban en la primera fila de la información que nosotros tenemos, usted acá se está dando cuenta que también podemos partir. Puede suceder que yo quiera crear no de toda la información, sino que depende en este caso solamente de la información que tengo de cada 2 meses, de cada 3 meses. Y esta acción, yo coloqué acá una fila para que ustedes pudieran visualizar, miren, que aunque nosotros no tengamos en este caso encabezado, siempre podemos crear acá el criterio, porque Excel lo que hace es mandar a llamar el nombre de cada una de la información ahí. Independientemente sea repetitiva una, 10 veces, otra, 2 veces y otra, una vez, automáticamente yo puedo crear en este caso los criterios. Y quiero que se den cuenta que en la parte superior les dije voy a correr acá de la fila en este caso 15, perdón, 16. Y si ustedes ven la información que se encuentra arriba, no le pasa nada. Yo solamente la he creado desde donde yo necesito la información. Pongamos un ejemplo. Acá yo tengo diferentes bancos. Pero ¿qué pasa si las primeras filas solamente corresponden al banco agrícola? Y desde la fila número 16 hacia abajo o 19 para abajo, yo tengo en este caso información de 4 o 5 bancos diferentes. No necesito la de arriba porque esa corresponde a banco agrícola y yo ya sé que corresponde al banco agrícola. Pero los demás pueden estar mezclados. Y entonces esta es una forma de poder mandar a llamar en este caso y acá ustedes están dando cuenta
qué tan importante es entender la teoría que nos dice Excel. Porque yo puedo crear, partiendo en este caso de cualquiera de las filas, tomé en cuenta que si no hubiera creado una fila de más, yo hubiera seleccionado, por ejemplo, esta fila, y entonces iba a correr hacia abajo, no tocando en este caso. Ustedes ven acá, no me toca ni me coloca la información de los encabezados. Igualmente pasaría acá. La información que corresponde, por ejemplo, a la fila 19, no la tomaría en cuenta. Tomaría en cuenta desde la fila, en este caso 20 hacia abajo. Entonces es por eso que debemos de crear una fila de más, independientemente si usted le quiere poner o no la información. Acá lo importante es que ya creamos lo que sería la acción de filtro, no teniendo en cuenta que corresponda desde la primera fila. No sé si queda claro esta acción que les acabo de explicar. ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Para los demás. Todo claro. Gracias. Estoy viendo acá en el grupo que alguien estaba pidiendo. Ah, ya se lo dieron. Gracias, gracias, que ahí estaban pidiendo el enlace. Muy bien. Gracias, Juan Antonio. Muy bien, miren, entonces ya podemos ver acá que nosotros tenemos dos formas de poder crear filtros. Uno es posicionándome en cualquiera de las celdas, o en la columna de afuera de lo que serían las celdas, para poder crear lo que sería la acción de filtro. Tres formas diferentes: desde la pestaña de datos, tenemos ordenar y filtrar; desde la pestaña de inicio del grupo de edición, tenemos igualmente acá filtro; y la tercera forma es con combinaciones, en este caso de teclas, que si por ejemplo ustedes no se recuerdan cuál sería la combinación, fíjese por favor acá que en la descripción que me hace de lo que hace en este caso filtro en Excel es combinación control, mayús y en este caso L para poderlo realizar. Entonces acá nosotros, así como podemos tener criterios en el cual el texto es lo que nos lleva a poder crear dentro de lo que sería Excel un filtro, también hay empresas que juegan mucho con colores. Puedo mencionarles acá, miren, por ejemplo, el Ministerio de Educación juega mucho con colores cuando van a trabajar, en este caso, con información de cada uno de los departamentos. Yo trabajé en el Ministerio de Educación y entonces me acostumbré mucho, así como este ejemplo que les estoy poniendo acá, para sacar en este caso filtros, puede ser, por ejemplo, que el filtro, el color rojo corresponde al día lunes, pongámoslo de esa manera, que yo coloque en color amarillo del día martes, es algo que yo como práctica lo estoy haciendo siempre y me ayuda a reconocer más rápido lo que serían las acciones, porque al final lo que yo quiero que ustedes entiendan que así como podemos crear criterios, también dentro de filtro nos da otros tipos de criterios para poder realizar, en este caso, el filtro que nosotros necesitamos. Entonces acá, como siempre, recuerden, esto es un ejemplo. Yo he colocado lo que serían diferentes colores acá. Y entonces, pongámonos a imaginar que cada uno de los colores representa una información importante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo creo dentro de lo que sería la acción de filtro? ¿Cómo juego ahora para poder crear filtros sin la necesidad de buscar una zona, un banco, un producto o hasta, en este caso, un vendedor? Yo me puedo colocar también en cualquiera de todas las columnas que se encuentran acá. Lo voy a hacer en la columna B. Y quiero que vean, si ustedes se dieron cuenta, recuerden que acá siempre me aparece la opción de ordenar, por esto también puedo ordenar por colores si así lo requiero. Pero en este momento estamos trabajando con filtro. Quiero que vean que ahora, siempre en la parte de abajo, yo voy a mantener, porque al final hay texto.
y tengo todavía los criterios de lo que les acabo de enseñar, pero también tengo activado en este momento filtrar por color. Automáticamente filtro ya reconoció que dentro de celdas diferentes existen colores diferentes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero ver el rosado? Entonces, vean por favor lo que acabo de decir. Rosado. Ya no dije banco, ya no dije zona, ya no dije producto, sino que he mencionado el color que necesito. No sé si me doy a entender, pero a veces en nuestra vida laboral requerimos una palabra como clave para poder acceder más fácil a la información. Y no estar que quiero ver cuáles departamentos están y quiero saber, en este caso, si está ahí, por ejemplo, Morazán, ¿verdad? Y tal vez no está, sino que lo hacemos por medio de color. ¿Por qué? Porque acá nos interesa la información que corresponde a este color, independientemente de los bancos que estén, o las fechas, o las zonas, o en este caso los pagos. Entonces, fíjense acá, miren. Ya entrecortado. Me voy entrecortado. Los demás también me oyen entrecortado. Ahorita se les está escuchando bien. Hoy sí ya. Muy bien. Dice que no se tiene mi conexión. Bueno, creo que... Sí, se escucha cortado. Y ahorita. Cuando dice que todo bien. Ahora sí ya me escuchan mejor. Sí, ya mejor. Sí. Bueno, voy a cambiar acá esto mañana. Yo creo que ya me está dando problema. Gracias, Eva. Muy bien. Entonces, acá, miren, fíjense, por favor. Yo me puedo ir para otra columna y si yo doy clic acá, quiero que se fijen que ya no puedo crear otro filtro de color. Porque este criterio lo que hace que, si estoy utilizando la columna D, y fíjense por favor acá, entonces automáticamente desde ella es que yo puedo mandar a llamar otro color. No puedo irme para otra columna porque ahora el criterio cambia. Y el criterio dice que en la columna B yo estoy llamando y si usted ve, miren, ahí aparece un chequecito que estoy llamando filtro por color. Y es la única columna que me permite en este caso poderlo realizar e ir a mandar a llamar al color que yo necesito presentar o que se esté visualizando. Pero, acá algo importante es que esta acción que les estoy enseñando, yo tengo dos formas de poderlo hacer. Y es que tanto Excel me reconoce color de texto, como también dentro de Excel, nosotros podemos colocarle lo que sería relleno a la celda. Y quiero que vean acá, mire, me voy a ir a producto. Voy a crear filtros acá. Y vean acá, mire, filtro siempre por color. Filtro en este caso por texto. Yo voy a darle por color y, por ejemplo, quiero celeste. Quiero que me entiendan por qué Excel hace esto. Y voy a quitar acá el chequecito. Fíjense, miren. Cada grupo que se encuentra dentro de lo que nosotros estamos trabajando es por algo. Y ordenar y filtro son dos cosas bastante ligadas. Porque así como yo puedo crear filtro por el color que requiero, yo también puedo ordenar dentro de filtros, en este caso, por el color que requiero. Yo puedo decirle, en este caso, a Excel, que me ordene, puedo agregar un nivel. Vean la diferencia y acá es donde muchos en este caso se confunden, porque yo puedo crear niveles donde puedo crear, en este caso, colores. Pero esto es una acción diferente porque yo estoy ordenando acá por color.
Entonces, esto mismo que nosotros tal vez ya conocemos de la opción de ordenar dentro de Excel, son criterios que también dentro de lo que corresponde en este caso a filtro, nosotros también lo podemos hacer. Está acá, miren, donde nosotros estos dos grupos, o en este caso, estas dos acciones dentro de Excel, están ligadas para poderlas, en este caso, trabajar. Puedo filtrar por nombre, puedo filtrar por color de texto, puedo filtrar en este caso por relleno, y siempre yo puedo crear filtros dentro de lo que sería Excel. Esas serían las diferentes formas. Pero Excel también me dice que cuando nosotros creamos en este caso filtros dentro de Excel, también yo puedo crearlo. Fíjense acá, miren, yo estoy colocado en pagos y entonces, ¿qué filtro me va a crear acá? Es igual, no es igual a, mayor que, mayor o igual que. ¿Qué estamos trabajando acá? Estamos trabajando condiciones. Estamos diciéndole que sea mayor, menor, igual, y a eso se le llama en este caso, igual como estábamos viendo el día viernes, donde estábamos viendo los operadores aritméticos. Dentro de Excel se trabaja también mucho los operadores lógicos. Y es por eso que en casi la mayoría de acciones que se encuentran dentro de Excel, vamos a encontrar esto. Mayor que, mayor o igual, menor que, según la información que nosotros requeramos, que en este caso sería con valores, nosotros igualmente podemos trabajar lo que sería esa acción. Quiero pasar rápidamente, veo que el tiempo y esto que iniciamos a las 8 en punto, ya el día de mañana vamos a estar haciendo dos ejercicios, pero ahora quiero finalizar con esto antes de pasar a lo que sería nuestro foro de este día. Miren, ya hablamos de la parte de lo que serían filtros normales, pero dentro de Excel existen filtros avanzados. Dentro de lo que sería la acción de filtros avanzados de Excel, nosotros tenemos, así como lo dice acá, te lo voy a decir con esa misma palabra, criterios complejos. O sea que yo puedo, esa información, sin necesidad de estar copiando y pegando, podérmela llevar para otra parte o colocarla abajo de donde tengo la información y sigue siendo filtro. ¿Qué necesito? Necesito la información que ustedes están viendo acá, que sigo trabajando con el mismo cuadro de información. Necesito el encabezado importante, Excel, el encabezado es algo de las primeras cosas que siempre va a observar. Y necesito el criterio que quiero evaluar. En este caso, quiero ir a sacar todo lo que pertenezca a agrícola. ¿Cómo hago para poder realizar esa acción? Miren, primero, me posiciono. Segundo, pestaña de datos. Tercero, filtros avanzados. Cuando yo le doy filtros avanzados, miren cómo cambia la acción. Porque primero me ha hecho una selección. Yo no la hice, yo me posicioné y ya Excel me creó el criterio de A1 hasta aquí en 32. Ahora bien, ¿qué dice la información que tenemos acá? Filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Ya lo tengo. Rango de criterio. Quiere decir que yo puedo tener un rango de criterio que quiero evaluar, que en este caso, ¿cuál sería? Banco Agrícola. Y además de esto, tengo que copiar otro lugar. Quiere decir que yo puedo venir y decirle, hagámoslo desde la fila, en este caso 39. Quiero que vean, miren, que Excel, yo no estoy colocando ninguna absolutas, sino que Excel lo está haciendo por los rangos de criterio que está en este caso seleccionando. Y ahora bien, yo le voy a dar a aceptar. Miren, me voy para abajo y quiero que se den cuenta que ha ido a extraerme, dejándola acá. Miren, aquí están los de abril. Pero lo que hizo fue extraerme a otro lugar donde yo le dije la información que necesitaba, que en este caso sería solamente todo lo que pertenezcan al Banco Agrícola. ¿Puedo seguir creando más criterios? Exacto, me voy a avanzar, pero acá hay que tener cuidado porque cuando ya creo un filtro avanzado,
lo que hace es que me sigue manteniendo el criterio que yo hice antes. Entonces acá, miren, voy a eliminar y le voy a decir, ahora quiero dos. Quiero banco, agrícola y PAC. Copiar a otro lugar, me sigue manteniendo este. Yo lo voy a eliminar acá. Y debajo de este, dejando dos filas de por medio, me posiciono y le voy a dar a aceptar. Miren, vean por favor acá, miren que me voy a desplazar para abajo y quiero que se fijen por favor acá que he traído solamente el criterio agrícola y VAC. Criterio agrícola y VAC. Y no depende de esta información, bueno, sí depende de esta información, pero no depende mantener el filtro dentro de la acción o dentro de la información, sino que yo me lo puedo llevar, miren, para otro lugar. O sea que no lo quiero dentro de la información, sino que puedo mantener la información visible y podérmelo llevar, miren, para cualquiera de las filas que se encuentran abajo. Mañana voy a seguir explicándoles cómo poderse llevar esta información para lo que corresponde a otra hoja de trabajo, ya que el tiempo que ven no nos alcanzó. Muy bien, no sé si hay alguna consulta ahorita de esto o ha quedado claro. ¿Me dicen? No, claro. Muy bien, vamos a pasar entonces a compartirles acá. Hoy tenemos el foro número 11 y la pregunta dice así, miren, ¿cuáles son los dos tipos de filtro que existen en Excel? Nuevamente vuelvo a decirles, ¿cuáles son los dos tipos de filtro que existen en Excel? Respondamos por favor esta pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de filtro que existen en Excel? Los veo por favor acá. Solo quiero consultar, ya se encuentra acá Mirna Noemí. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Pues creo que tanto. Luis Enrique Chávez, no, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Entonces, respondamos por favor la pregunta de este día. Muy bien, ¿cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Esa es la pregunta de este día. Vamos respondiendo, por favor. Tienen 7 minutos. Tienen un buen tiempo. Muy bien, ya hay respuesta acá. Vamos a ver. Ah, excelente, gracias, Angélica. Muy bien. Yo. Así es. Son dos tipos de filtros que son bastante importantes de Excel. El tiempo ya no nos alcanzó para poderles explicar cómo poderlo extraer la información a otro. Y quiero mencionarles algo. Extraer la información para otra hoja, aunque ustedes me lo busquen en internet, no lo van a encontrar. Créanme que esos son trucos de Excel que si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, blog dentro que se han compartido de Excel, o información en este caso adicional que nos encontramos de Excel, los libros de información de Excel, ahí es donde van a encontrar esas referencias. ¿Cómo poderme llevar en este caso la información de filtro para otras hojas? Entonces, el día de mañana, gracias, Carla, el día de mañana, pues vamos a estar viendo esta otra forma de poderlo crear, que es de. Y es suma importancia poderlo conocer, cuántas veces nos hemos querido llevar y entonces tenemos que hacerlo convencional, copiar y pegar, ¿verdad? Crear filtro normal, copiar y pegar. Pero quiero enseñarles una forma que es bastante más rápida de poder trabajar. Vamos contestando, por favor, solamente tengo acá 5 participaciones. Les agradezco, yo creo que ahora sí se han conectado todos.
Eso es bueno porque su asistencia, ustedes saben que vale el 80%, si no es que más, para que se les pueda dar lo que es el diploma. Para mí, mis felicitaciones porque son un grupo que siempre se conectan todos los días y créanme que esto, inglés corporativo lo valora mucho porque quiere decir que ustedes quieren aprender y además de esto, pues poder pasar a lo que sería Excel Intermedio. Gracias, Erika, muy amable. Gracias a Leida. Ajá, muy bien, así es, Juan Antonio. Claro, clarito, así es. Gracias, Oscar. Muy bien. Para los que se conectaron un poco tarde, quiero mencionarles que para esta semana no vamos a tener actividades adicionales, sino que ya estas dos semanas voy a dejar de casar para que se puedan comprometer a poder ir finalizando cada una de las sesiones que se encuentran en el aula virtual, que son de suma importancia que ustedes puedan ir viendo el contenido, que puedan ir trabajando el material de apoyo, que puedan descargar los libros de Excel para que puedan en conjunto con el docente poder ir realizando lo que son los ejercicios que él va mostrando. Y así pues, ustedes van acumulando ese porcentaje que es importante. Recuerden que para cada sección ustedes tienen que tener como mínimo el 80%. Y si tienen el 100, como creo que la mayoría de ustedes no tiene, como lo he visualizado, pues excelente, ¿verdad? Gracias, José Eber. Gracias, Carmen, por su participación. Muy bien, miren, dejo acá de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche, sigan participando. Siempre estoy tratando de poderles ir contestando acá. Recuerden, por favor, de ir avanzando en el aula. Es importante para que puedan obtener el 100% en cada una de las secciones que se encuentran ahí. También quiero mencionarles, antes que se me olvide, tengo dos participantes que no han realizado la evaluación de la semana pasada. Realícenla, es importante que la vayan en este caso trabajando. Si usted se sacó mala nota, puede volverlo nuevamente a intentar. Eso le suma en este caso porcentaje dentro de lo que sería el aula virtual. Entonces, nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Y recuerden, por favor, que deben de tener activada su cámara. Es importante que su cámara siempre esté activa en toda la clase. Agradezco a mí que la tienen siempre activa. Feliz noche para todos. Feliz noche. Para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos.